¡Barboys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! A partir de hoy, ya de que después mucha gente me diga, es que gritas mucho en la intro, vamos a hacerlo normal. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya habéis visto en el vídeo de esta tarde, le dábamos la despedida a la AK Wild Lotus. Yo sé que todos vosotros estáis ansiosos de saber quién ha sido el ganador. Tenemos un total de 4 ganadores aquí arriba, los cuales no puedo dar el nombre, pero están pixelados. ¡Están pixelados! Como veis, podemos mandar las ofertas de intercambio a cada uno de ellos. Se viene el susto. Tiene que ser una putada que del 1 al 4 no caiga el tuyo, ¿eh? Inicio, 1, final, 4. ¿Cuántos números? 1, número aleatorio. General, ¿estáis preparados? ¡Qué pelo más sexy! Es momento de hacerlo. 3, 2, 1. El 3, 1, 2 y 3. Johnny33, bro, felicidades, hermano. Te llevas mi bonita AK Wild Lotus, ganador del sorteo de agosto. Hacemos la oferta, la tenemos para enviar y lo vais a ver en directo. Esperemos que lo acepte rápido y me gustaría grabarme un vídeo contigo. ¿Te importa? ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Aquí tenemos su oferta. Ahí está. Intercambio. No recibiré nada. Lo tengo más que claro. Le damos. Hay que darle a enviar oferta. Dale, dale. Dale ahí sin miedo. Actualizamos la página. Oferta enviada. ¡Johnny! La gente está muy loca. ¿What the fuck? ¡Viva España, tío! ¡Viva España! Te agrego como amigo por si te quieres grabar una partida conmigo. La verdad es que te lo agradezco eternamente. Bueno, pues chavales, lo primero de todo, disculpad. Hay que pedir perdón cuando las cosas se hacen mal. Estamos ya en un día bastante avanzado de septiembre y todavía tenía el arma del sorteo de agosto. Como ya sabéis, ha habido otra de mudanza, el niño, millones de papeles que hacer. De verdad, aunque os parezca una excusa, no he podido hacerlo antes. ¡Hala, póker! ¡Venga ya a la mierda! Peluquero, ven a mi casa y córtame el pelo, tío. Lo primero de todo, felicidades al ganador. Hay que decir que de los 4 ganadores posibles estaban las 4 formas de participar en el sorteo. Lo segundo, para todos aquellos que vais a abrir cualquier caja de Skinkla, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis un enlace el cual cuando entréis os dan un 15% de bonos a la hora de depositar. Lo podéis utilizar una vez al mes, pero recordaros que en los vídeos de Skinkla hay un link y en las intros hay otro. Si vais a depositar 2 veces, recordar que podéis conseguir ese 15% de bonos 2 veces cada mes. Así que nada, aprovecharlo. Los vídeos de Skin Club no tienen el mismo link que las intros, así que recordadlo que lo podéis utilizar 2 veces. Para todos aquellos que os llevéis ese 15% de bonos para depositar en la página, también entráis automáticamente en el sorteo de septiembre, que tenemos 1, 2 y 3 de Serigel Blaze para todos los depositantes. Recordaros las 4 formas de participar. Pagando con skins, podéis darle a G2A, meter el importe que queráis, le dais a recargar, le dais a Visa, ponéis el importe que queráis, le dais a recargar, y dentro de G2A, cuando metáis el dinero que queréis meter, que todos sabemos que sois multimillonarios y como a poco vais a meter 5.000, le dais a recargar, y esto es para la gente que solo tenga PayPal. Se os abre una nueva pestaña, esa pestaña os da todas las opciones de depósito que os podáis imaginar. Como veis, a mí me sale que estoy en Andorra, pero estas son las formas de pago que yo tengo en mi país. Podéis elegir la del país que queráis. Coño, yo solo tengo PayPal, no sé dónde hacerlo. Te vas a la sección de Brasil, hermano, y aquí le dais a PayPal y ya ponéis vuestra dirección y el dinero que queréis meter. ¡Cuidado! ¡Póker! ¡Me han engañado! ¡Me han estafado! ¡No entiendo nada! ¡He metido dinero desde PayPal! ¡Ya han pasado 2 minutos y medio y todavía no me ha llegado! PayPal es lo que más le cuesta en haceros la transacción desde vuestro PayPal al PayPal de Skin Club y de Skin Club a vuestra cuenta de Skin Club. Pensad que eso lleva cierto tiempo, entre 24 y 48 horas, así que si queréis meter hoy dinero tendríais que haber hecho el depósito ayer. Bueno, pues ya está, ya lo sabéis. Así que para este mes de septiembre, suerte para todos, porque recordaros que no hay 1 ni 2, sino 3 ganadores de todo el mundo que deposite desde mi link. Y creo que no hace falta decirlo, cuanto más depositéis, más posibilidades tenéis de ganar. Así que nada, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skinkla. Diréis, pero Póker, ¿qué vas a hacer si tienes 0 dólares? Cuidado, chaval, que te estás colando. Como siempre hago, voy a vender las cosas gordas. APA, la AK Wild Lotus en Battle Scarred que acabamos de vender. Dolor de pecho. Por cierto, no lo sabéis, pero si os dejáis las armas en vuestro inventario, puede ser que suban de precio y vosotros os la podéis sacar por el precio en la que la conseguisteis. Acabo de vender una AK Wild Lotus por 749. Me dolería mucho que hubiera subido de precio y que la haya mal vendido. Field tested. ¡1545! ¡Qué cara estás! Vale, bueno, lo primero es hacer un upgrade del 20% para empezar ya ganando, ¿por qué no? ¡$300! ¡Dime que sí! Pues no va mal. ¡Patina, patina, patina! ¡Patina, que te como los huevos! ¡Te lo juro por debajo del culo! ¡Hala!
compañero, qué sudores. Feliz domingo. Esta tarde habéis visto el vídeo de despedida de la Kawaii Lotus. Me da mucho miedo porque en cualquier momento la acepta y deja de estar en mi inventario. Estoy triste. Pero bueno, es lo que hay. Son los sorteos de Skin Club. Una vez a la semana perder un arma de la hostia para que uno de vosotros que haya depositado con mi link sea feliz. Bien, tenemos un total de $749. En caso de que todo salga mal, como malo me voy a sacar una M41S Hot Rod que tiene un precio de 146. Oye, no está mal. Vamos a ver si ha subido o ha bajado. Hot Rod. 143. Bien, vamos perdiendo pasta, así que yo creo que es buena opción venderla. Ya tenemos 895, me gusta. Vamos a probar por último día. Y lo prometo, la caja de Fashion Set, que es la caja limitada, que cuando lo veáis quedarán como unos 8 días, a cuando lo estoy grabando quedan 10. Por favor. ¡Oh! ¡Qué tranquilidad de repente! ¡Dame algo decente! ¡Pásate, perra! Esto no... Bueno, cuidado. ¡Ay! Puede llegar a costar 45 pavos, por lo que estoy viendo. Aquí lo más worth es que te suelte una Neo-Noir. Neo-Noir de 56 pavos, 63 pavos, 58... ¡Algo ya! ¡Pásate, perra! ¡Dame la buena! ¡63 pavos! 21. Mira, escúchame, es que Skin Club, voy a ir a tu casa y te voy a cortar el cuello. ¿Cómo pasan cositas amarillas para luego llevarnos una roja? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pásate! ¡Oh, vale! Bien, 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 bien. A ver, hemos abierto un total de 3. Cuidado. 3 son 90 pavos. 87,76. ¡Conforme! Vamos a probar el día de hoy cajas que nunca abro y no las abro porque siempre me han dado cosas malas. Agentes, compra normal. Aquí la peña se saca hace 39 minutos. Cuidado este, ¿eh? Un 0,014. Es muy poco. Pero bueno, puede sacar profit. Que sea morado al menos. ¡Wow! El que quería, el SWAT de FBI. No cuesta dinero. ¿1,26? Oye, pues hemos salido profit. ¿Os gusta mi pelo? Me lo he querido dejar rizado sexy para vosotros. Claro, cuando te interesa te pasas, ¿no? ¡Oh, pues! En la de agentes hemos sacado profit. La de Dream, vamos a darle máximo 3 oportunidades a cada caja, de las que nunca abro. Para poder salir de dudas, otra flashback, te reviento. ¡Ojo, está atrás! 11 pavos, Factor Unido. Vale, Dream caja. ¿Por qué nunca la abro? Pues porque alguna vez la abrí y me dio mierda. Bien, nos vamos profit. Vamos con la de Ice. Tenemos ya posibilidades de cuchillo. Sacar un cuchillo es prácticamente mucho menos de un 0,01%. Un 0,1%, perdón. ¿Posibilidades de que nos caiga? Pues eso, de 1000 cajas nos daría uno. Podemos ser nosotros. La Ghost, lamentable. ¿Cuánto cuesta? 2,35. Hemos palmado 1,5. Por favor, dime que me das AVP Aceris o Fire Elemental o la Corticera. Vale, la Aceris. Por favor, buen estado. 2,97. Venga, es caja, compra rápida, me voy de ti, no me gustas. ¿Qué le pasa a la Hot? La caja caliente, la patata caliente. Si tú la llevas, te puede petar y te puede soltar esto o esto, una Battle Scarlet de 40 pavos. ¿Por qué no? O una Hot Rod o una Tigris, ¿no? Y manos y a llorar. Una Evil Daño. Pues el Stat Track, 738 Factory New. Bien, bueno, nos vamos. La Nightmare, bueno, la de guantes, lo hace milenios que no la abro. Aquí la peña se saca a cacharracos, 351, 243, 240. Vamos a darle una. Son $165 de caja. Hacía que no abría la de guantes. Infinito. Ojalá me toque los Snake blancos. ¡Hala! Bueno, no sé lo que cuestan. Dependerá del estado, ¿no? 117. Muy buena, tío. Vamos a darle otra, ya que estamos por perder dinero. ¿Por qué no perderlo en gran cantidad, no? El último vídeo intentamos sacar Case Hardened Blue Gem. Salió fail y palmamos mucha pasta. Otros 120, ¿no? 148. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. Me esperaba algo bastante peor. Vale, a ver, ¿qué más cajitas tenemos por aquí que nunca abrimos? Fire and Water. Fire and Water. 8 pavos de caja. Suelta petardos, ¿eh? Me gusta. 41 pavos. Bueno, luego me va a ir a Skin Club God y se me va a ir de las manos. Un cuchillo. Vengo estampando, ¿eh? ¡Hoy! ¿La Gluck? No llega. Famas Spitfire, 3,40. Hemos palmado la friolera de 4,60. Hostia, hasta la de Sirigel Blaze. ¿Qué porcentaje tiene? Tengo que verlo ahora, ¿eh? Luna Minade no está mal, depende del estado. Ojo, 8,44. 7,13. Bueno, palmamos. Es un 1%. Bueno, la Gluck. ¿Vale? ¿Buen estado? 4,42. No hemos sacado profe ninguna. Bueno, me voy a Skin Clacot. Es que Poker nos has dicho que ibas a ganar las que nunca... Sí, ya, pero bueno, cuando se va palmando pasta hay que tirarla a la buena. Esta caja para mí es espectacular. Hace 5 horas, cuchillos Lochter, 500 pavos. Repítelo. Di que estás profit. Vamos, dame algo decente. Ojo, la Blue Sport. Llegamos. Buena. 63 pavos. Bien, 13 pavos por encima. Es mi caja favorita y os puedo demostrar el porqué. Por esto. Os lo digo, por esto, 50 pavos. ¿Posibilidades de que nos hubiera caído esta? 3%. Bien, bien, bien. De dos cajas abiertas, dos profit. No, porque es que a mi Skin Clack me da mierda. Lo siento, tío. Yo soy el amo, soy un crack, soy un fenómeno. No me des una Changlu, ya es la tercera. ¡Ojo, kill confirmen! No lo quiero ver.
¡Hostia! Como nos dieron... ¡Ay, la he visto! ¡Qué mierda! ¡Qué vaina, tío! Estaba yo ya flipando. Es que para mí es la caja más balanceada. Es verdad que como te caiga la Chianglu, la Panel Control y vainas de estas, llorimos. Llorimos todos. La Xenon recién fabricado hasta track. Va cerca, 22 pavos, mínimo de guardar. Venga, la estampada. ¡Cómo me gusta! Skin Clacot. De verdad, es magnífico. AVP Asimov, M4 Asimov, cualquiera. Kill Confirmed, si te pasas encantado, 100 y pico. 46, venga, 100 y pico, ya es como, venga. Chianglu, pásate, te reviento. Venga, la vamos a vender y le vamos a dar otra. Ya pueden estar bien los upgrades, porque si no encajas, creo que nos hemos ido a la mierda de una manera tan descomunal que podemos llegar a llorar, ni idea. 25 pavos, Fatrunio. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento. 706, vamos palmando como cracks. Así que vamos a intentar, de momento, mira, recuperar la Horrod que teníamos al principio. 73%, si no me cae, va perfecta, ¿no? No creo que patines tanto como para hacerme un hijo de madera. Me gusta. Fatrunio, la quiero. La quiero y la vamos a conseguir. A tomar por culo. 27, 29, ¿por qué no? Por favor, no te puedes quedar al borde o te reviento. Me encanta. Toma sacada de trasto. Vale, para mí. Para mí y para mis cosillas. De momento, dos armas que no me importaría tener en mi inventario right now. Vamos a seleccionar todo. Lo sé, soy un perturbado, soy un enfermo, se nos va de las manos. Intentamos sacar otro. Es un 45%, se va a la izquierda del tirón. Nos la llevamos, ya está. Confiamos, confiamos, equipo. Salimos arriba, 105 pavos. Ya puede patinar. No, no va a llegar. No va a llegar. Patina muchísimo, pero no va a llegar. Al 50% clavo. 76 pavos que acabamos de palmar, Cuidado. Cuidado al dolor de culo. La segunda ya me jodería, No, pero va muy bien. Bueno, se ve que va muy bien. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Wow! Te la como. A ver, esto no lo queremos, desde luego. Vamos a quitarnos ya Case Hardened. No queremos más Case Hardened. Vamos a pillar dos armas, tres de estas, y vamos a hacer un limpio por dos. Para luego gradear más. ¡Uy! Más clavado no se puede. StatTrak Blue Sport Field Tested a la izquierda. Si palmamos, que la vamos a palmar como campeones, pero como putos campeones. Se nos va a ir un poquito de las manos. Vale, bueno, hay que meter estas dos y hacer un por dos. Va muy bueno, va muy bueno, va muy bueno, va muy bueno. Bueno, bien, M9 Bayonetta Steinet. Hemos recuperado lo de antes. Ojo, seleccionamos todo, 878, seguimos sumando. Que no pare la party. A ver, la locurita puede estar muy graciosa. Es un 1%, pero es literalmente imposible. ¿Por qué no? M9 Bayonetta Autotronic recién fabricado. Y pues sí, ¿qué estamos esperando? 22 pavos a la mierda. No hagáis el gilipollas, chicos. A ver, podemos intentar esto. Quiero el cuchillo. ¿El cuchillo más barato cuál es? Es este. 63 euros de cuchillo. Un 71%. Me quiero llevar a mi inventario la navaja Knife Forest de DPAT en Battle Scarred. Me encanta. O igual nos vamos incluso sin Desert Eagle ni nada, ¿verdad? Pues nada, vamos a palmar otros 25 pavos. Así ya nos quedamos con esto y nos vamos a la mierda. Sí, aquí. Además, cerca para que duela. Acabamos de palmar ganancias, Acabamos de palmar ganancias. ¿Por qué últimamente, tío, me llego al final tan jodido? Va bien, ¿no? Va perfecta. Vale, vamos, vamos. $150 profit. Ursus Knife. Me lo quedo. Sí. A ver, de momento. Espérate. Vamos a hacer una cosita muy interesante. A ver, 149, 150, 300. Sí, mira. Retiro. A chuparla. Upgrade. Esto y esto. A un por dos. Guau. Guau. Se nos va de las manos. A la izquierda. ¡Me da puto juego! Hay dos tipos de personas. ¡Los ganadores! ¡Patina! ¡Dámelo! Chicos, qué tal, guau, me ha dado como un ictus a la cabeza, me encuentro fatal ahora mismo. Menos mal que me había sacado las armas. Recién fabricado, no tiene ni título, ni nombre, ni nada, tío. Esto seguro que es un ñordo. Guau, me dan un montón de cajitas. Guau, cuánta gente agradable. Aceptamos la oferta, tenemos la Horror también. Respondemos a la oferta, confirmamos el contenido y aceptamos. Cuidado, ahí vamos. La M4 se ve de puta madre. Bueno, lleva unos pocos picazos, bien. Siguiente arma. ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué azul! Preciosa. Por favor, la última. Paso de mirarla. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es espectacular, ¿eh? O sea, en general, tiene un montón de azul. Bueno, pues nada, chavales. Chapamos counter. Nos hemos llevado una hostia de realidad bastante vertiginosa. Ojo, que nos quedan 12 pavos. Cuidado, que se nos lía. ¿Se te ha ido? Sí, se me ha ido. La avaricia rompe el saco, tío. Siempre lo diré. Por favor, algo decente. ¡Hala! ¡Tus muertos! Compra rápida, 20. ¡Hala! Uf. Pues nada, por 20, así de rápido. 124, vamos. Una estatua Jaguar Minimal Wear, ¿por qué no? ¡Qué rápido va! ¡Hostia! ¡Cuidado, Cuidado! ¡Patina! ¡Patina!
madre mía, y me saco esta, y me saco esta. No, 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 la ilusión también se vive. Hay que jugársela, hay que recuperar, sería tan épico, te comería los huevos bajo el culo. Tiene, no, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. ¿Por qué me la vuelvo a jugar? Hola chavales, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis Skin Club, entráis en el sorteo además de conseguir ese 15% de bonos de las 3 de Serigel Blaze que se están sorteando para este mes. Felicidades al ganador del mes pasado, 1000 y pico pavos que se llevan en un solo arma. Y como siempre digo, me encantaría que os la guardarais porque al fin y al cabo es un recuerdo de Tito Pouk. Pero sé que en muchos países 1000 pavos es mucho dinero, así que lo que mejor os vaya. Os quiero. Deja tu me gusta, suscríbete al canal. Hemos perdido mucho dinero.